Este es un proyecto de investigación. ¿Ya? Lo importante es que queda la tecnología y puede ser utilizada en distintos ámbitos, pero el proyecto en sí, en este caso, tiene que ver cómo mejoramos la calidad de vida de la población, cómo hacemos que las ciudades tengan una mejor gestión territorial. Caso puntual de mi proyecto, además, está pensado hacia que esto tenga un impacto positivo en la comunidad, específicamente porque nosotros podemos ir mejorando la escala de detalle de los instrumentos de planificación territorial. Aproximadamente a 100 metros, donde tenemos una muy buena resolución, estamos hablando cercana a los 4 centímetros de resolución, a 250 metros volamos fácilmente más de 100 hectáreas y estamos logrando una resolución bajo los 10 centímetros. Por lo tanto, se planifica el lugar donde se va a volar, se lleva la cantidad de baterías necesarias para cubrir el área. Se planifica en el software fotogramétrico cuáles van a ser las líneas donde, que cubran el sector de estudio. Posteriormente se lanza el dron para que haga su track. Se obtienen las fotografías y posteriormente se viene al laboratorio a trabajar en el laboratorio de análisis geográfico. Se descargan las imágenes, se ingresan al software que genera la cartografía propiamente tal y se generan los productos ya. Queda lista el mapa para posteriormente volcarse a los análisis precisos que son necesarios para identificar una problemática o para analizar el territorio o para incluso modelar ciertas características o hacer análisis temporales si es que nosotros tenemos set de imágenes de distintos tipos de fecha o distintas escalas incluso. En el caso de desastres también se activan una serie de otros protocolos de emergencia y muchas veces o se espera que el servicio aerofotogramétrico traiga sus aviones para volar o se espera que las agencias de aeroespaciales entreguen información de los satélites que pasaron en el momento del desastre. Pero muchas veces esas informaciones podría generar un insumo que no sea tan eficaz como en este caso el vuelo que nosotros hicimos. La municipalidad estuvo muy agradecida porque, como les decía, fue un insumo sumamente importante para planificar el post-desastre. Entonces ahí tenemos un apoyo y un impacto importante y significativo para la comunidad. El producto es la cartografía de detalle, pero el impacto es significativamente más sinérgico en la forma en que uno planifica el territorio. Y yo creo que eso es el gran insumo y el gran aporte de esta tecnología, es la gran innovación, mejorar instrumentos de planificación que finalmente generen impactos positivos en la sociedad.